caso de Curazao surge a raíz del año 1989, cuando Cuba envía a reparar uno de los buques, el nombre era Tercer Congreso del Partido, a Curazao, y este buque dejó una deuda de 13 millones de dólares. La deuda que tiene Cuba con el gobierno de Curazao por los trabajos que se hacen en los diques de Curazao para barcos cubanos, y entonces en vez de pagar esa deuda en efectivo, lo que realiza es un joint venture en Curazao, donde empieza a enviar trabajadores cubanos de alta calificación para trabajar en los diques de Curazao, en Willemstad, y pagarles pues sueldos muy bajos, y en cambio al gobierno de Cuba se les reintegran unas sumas que son considerables. Pero eso se comenzó 10 años posterior a la deuda externa, y por supuesto se acumuló la deuda externa más el principal, lo que conllevó a que los trabajadores cubanos que laboran en este lugar tengan que hacerlo por más de 16 horas diarias para que pagaran esa deuda externa. 170 millones de dólares, y por eso manda trabajadores para amortizar la deuda. Imagínense lo que le debe al Club de París, al Club de Londres y a los demás países que han estado ingenuamente fomentando o dando préstamos a Cuba hasta hace poco. La cantidad de trabajadores cubanos que prestan servicios en el exterior en el último periodo de tiempo yo creo que se ha duplicado, podría estar en el rango de los 200.000 trabajadores en el exterior. Eso viola ese gran principio que aparece en el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el trabajo no es una mercancía ni un artículo de comercio. Castro, en cambio, ha estado utilizando al trabajador cubano en esa y otras muchas instancias como un artículo de comercio. Lo envía para amortizar deudas, en el caso de Curazao, lo envía para obtener una parte de los sueldos que se pagan a esos trabajadores. Los trabajadores cubanos son exportados como una mercancía más al exterior, y realmente se han visto explotados de diferentes maneras. Ellos saben que son explotados, que lo están explotando, pero es un escape que tienen a la situación que hay real económica en el país. They're really acting like they'll be slave traders. It is only for the benefit of the government that those people are sent abroad. But twofold, the first is to obtain dollars for their services, and the second reason is that they have those people that are a number of them that don't have to be fed. Cuba es miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo, y que antes de la revolución mantenía relaciones muy estrechas con esa organización, que es parte de la familia de las Naciones Unidas. So it's a source of income, and it's a source of less spending for the government. Todo lo que sea abuso y explotación, nadie está de acuerdo con eso. Nadie está de acuerdo con que exploten a otro ser humano. Eso es a nivel de gobierno y eso. Eso muy poca gente sabe realmente que suceden cosas así. Yo trabajaba en Cuba en San Blas y Pintura. El mismo oficio que hacían en Cuba era el oficio que tenía que hacer allá en Cuba, San Blas y Pintura. Yo en Cuba era montador naval, técnico más en construcción naval, soldador, pailero, cualquier especialidad, arriba un barco. En Cuba trabajaba en una compañía mixta de astillero, reparación de buques. Mi socio era en Cuba y en Curazao. Dicha compañía se fundó en el 1992, con la caída del campo de Salí. Cuba buscó una alternativa y se ligó a Curazao, reparación de buques. En el año 92 en La Habana se formó una empresa mixta con Curazao, Antilla Holandesa, con astilleros allá. Pero fue una manera de tratar de romperle el bloqueo que tenía el gobierno americano hacia Cuba, y una manera de el gobierno cubano recibir dinero con mano de obra esclava prácticamente, enviando hombres a trabajar en los astilleros Curazao. O sea, arrendaron nuestros astilleros, pero en el 95 más o menos rompieron relaciones. Cuba contaba una deuda de no sé cuántos millones, no sé específicamente. Y la forma que convinieron en pagarla fue con mandando a los trabajadores para trabajar a Curazao. Pero un precio ínfimo, humillante, no sé. ¿Hasta qué punto? Nosotros nos llegábamos ahí y teníamos que soportar todo. Las humillaciones, todo. Si reclamabas algo de comida, qué cosa, decían que en Cuba no había esto, no había lo otro. Y cuando estábamos de madrugada nos daban un pan con dos lasquitas de jamón y un queso y un refresco. El respeto nunca existió para los cubanos en el extranjero, porque siempre te hacen saber todo el mundo ahí, cualquier persona que tú te encuentres, te hacen saber de dónde tú vienes, de lo que uno tiene que aguantar y de lo que te está pasando. A recordártelo nada más te hace sentir incómodo. Trabajaba 12 horas como mínimo. Y
podían trabajar 13, 14, 15, 16, las horas que ellos estimaban convenientes, y seguían recibiendo los 12 dólares más. Ellos empezaron pagando 7 pesos, ya después aumentaron a 12 pesos, no importa las horas que trabajaban. Según ellos, teníamos el salario en Cuba, que era 428 pesos cubanos, siendo como 16 dólares. Ese es el salario mío oficial. Amén, igual. Nos mandaban a Curazao a trabajar en buques americanos. Trabajamos en buques específicamente americanos. El mayor tiempo. Nosotros teníamos una tropa de choque ahí. Los curazaeños no querían trabajar, nos ponían a trabajar nosotros. De 3 de la tarde a 7 de la mañana al otro día. 15, 17 horas, hasta la hora que ellos entendieron. Después las 3 siempre nos pasábamos, 4, terminábamos 4, 5 de la mañana, 7 de la mañana, hasta que ellos entendieron. Decían, ya después de ir para la albergue. Como las albergues estaban en dormitorio, estaban dentro del mismo astillero, eran barracas que tenían ellos acondicionadas ahí, no había problema nosotros. Cuando empiezan a mandar la fuerza de trabajo, que fueron enviando cada vez en grupos mayor cantidad de trabajadores. Y al principio mandaron los trabajadores que más rendían y pusieron una política de capacitación en el astillero de La Habana. Los adiestraron de una manera para que rindieran bastante en el trabajo. Es una exigencia que es abrumadora, como se dice, porque existen normas internacionales para determinado trabajo, ¿no? A bordo de los barcos. Cada uno supone un tramo de una sección de un buque tiene una determinada cantidad de horas por la que un hombre tiene que trabajar en ella. Supone quitarla, fabricarla y montarla. En La Habana esas normas se violan porque se exigen demasiado. Prácticamente un hombre tiene que tratar de hacer lo que hacen 4 o 5 hombres en cualquier otro lugar. Cuando estaban en esas condiciones, y los enviaban hacia Curazao, y ahí era donde eran explotados. Y ellos tenían una empresa que era la ENA, era como una empresa empleadora a la que le proporcionaba a los hombres a la empresa de Curazao. Creo que fue en agosto del 95 la primera vez que fui. A mí La Habana me usaba mucho para trabajar, y a veces cuando tú trabajas, supone que trabajas un poquito más, entonces esa gente te exige más, y en Curazao hacían lo mismo igual, te exigían más, entonces ya era una obligación. Nos exigían más todavía, los lugares más difíciles, más incómodos, sin reparo ninguno, que teníamos que cumplir, nada, como ovejitas. No había ninguna concesión con nosotros, ¿verdad? Nosotros salimos de Cuba, eso viene siendo una misión. Todo cubano que sale a prestar servicio para el gobierno es una misión. Lo mismo los médicos que nosotros. Cualquier servicio que preste un deportista se considera en Cuba una misión. Y una misión es una obligación con el gobierno. Todo es por la patria, por la revolución, por el bienestar del pueblo, todo lo que te dicen, tienes que hacerlo. No hacerlo representaría una persona que esté en contra del gobierno, que no quiera ayudar al gobierno. Yo viajé a Curazao unas cuantas veces. La última salida mía de Cuba fue en agosto de 2004, hacia Curazao, a cumplir 6 meses de trabajo. Para el pago de la deuda que tenía Cuba con Curazao, a través de nosotros. Da gracias, porque nada más se ve, creo yo, en el astillero Curazao. Nosotros vivíamos dentro del mismo astillero. Trabajábamos el dock, donde introducen los barcos, que es el dique, quedaba a unos 100 metros más o menos, 100, 120 metros de los dormitorios. Ahí mismo en el 2 están los dormitorios de los cubanos. Los dormitorios tienen un modelo como los antiguos barracones de esclavos. Está dividido en cubículos. Los dormitorios son espacios muy chiquitos. En un cuarto de a veces 2 metros y un poquito por unos 3 metros y medio, tenían puestos 3 literas y hasta 4 literas. Vaya, en un espacio muy cerrado habían 4 literas. Que coincidían una con la otra ahí, y 4 literas son a 2 hombres por cada uno, son 8 hombres. Pero había cubículos de 10, había cubículos de 16, increíble el calor. Los cuarticos tenían un equipo de aire acondicionado, cada uno, pero cuando se rompía un aire acondicionado, eso era un problema también. A veces te pasabas un día, si no encontrabas técnico, si se demoraba en esto, lo otro, pasabas un día y tenías que dormir en el piso de otro cuarto para poder, porque Curazao es una isla que está muy pegada al trópico. Está muy más cerca del Ecuador. Es una isla que parece un desierto y la temperatura es muy alta. El barracón donde casi siempre yo fui y tenía 2 duchas. Bueno, eran unas 30 personas. Había que bañarse supuestamente cuando uno llegaba del trabajo. Tenía que hacer la fila, esperar a que se fueran bañando la gente ahí. Te cogía prácticamente una hora y pico.
En cada barracón habían dos inodoros. No llegaba a los 2 metros de espacio en el baño. Tenía el inodoro en la mano y abría la puerta y chocaba con el inodoro casi. Un espacio muy cerrado. Y así vivían. Un solo lugar donde cepillarse los dientes. 30 hombres juntos ahí a la hora de bañarse, a la hora de lavar, cepillarse los dientes. Mire usted qué problema. Muy difícil. En el caso mío particular, yo tuve un accidente ahí y ahí no me atendieron casi nada. Como a las 3 de la mañana, habían 2 huacos en el dique y la grúa de pórtico estaba rota y estábamos trabajando con un camión grúa, cuyo camión tenía el cable de freno partido. Y a las 3 de la mañana cambiaron de gruero, parece que el gruero se sabía que el cable estaba partido. Y cuando entró el otro gruero, no le dijo nada. Cuando movieron el boom, se fue la grúa con el andamio y todo el mundo. Yo y un curazaleño estamos trabajando. Lo único que me preocupaba a mí, porque como me sentía tanto dolor en el pie, así, era que me quitaran la bota, parece que tenía el pie entero, ¿no? Me quitaron la bota y sin... Pero cuidado específico, ¿no? Ahí me vio, vino, estuve en el piso desde las 3 de la mañana hasta las 7, 7 y pico, ¿no? Vino la policía, los paramédicos, todo el mundo, inmigración, todo el mundo preguntando, pero nadie me atendía. Hasta que me llegaron al hospital y ahí me pasó lo mismo. Me vinieron a atender a 9 y media o 10 de la mañana. Y porque la doctora era una cubana, para los efectos de ella, era un solo accidentado, el de curazaeño. Entonces, a mí me pusieron una camilla y cerraron eso con una sábana verde esa, de hospital. Y cuando ella, por curiosidad, entró y me vio y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y le dije, no, accidentado también. Y dice, no, me habían dicho que era uno solo. Entonces, ella me llevó, me tiraron placas y eso, pero ortopédico no me dio ninguno ahí. Y ella misma me dijo que no me viera ningún ortopédico en curazao, que son bastante malos. Y me remitió a un cubano que era cubana, la doctora cubana. Entonces ella me remitió a un ortopédico cubano que hay ahí. Y cuando yo se lo digo al de seguridad, digo, mira, me remitieron para un hospital de un ortopédico. Me dijo, no, olvídate de eso, a ti te va a atender médico de la compañía. Nunca lo vio, nunca lo vi, nunca me vio ese hombre. Al contrario, me querían mandar con el pie partido así por Venezuela para Cuba. Yo le dije que no, que existían vuelos directos, que me tenía que mandar directo para Cuba. Yo no iba a andar con un pie partido con todo el aeropuerto de Venezuela. Cuando llegué a Cuba, eso fue una odisea para que me atendiera un médico también. En Curazao, el que estaba gerente de producción allá, me dijo que iba directo para Fran País. Como sabes, es uno de los mejores hospitales que tiene Cuba, si no es el mejor. Y nada, fui a Fran País y no me atendieron. Y para no cansarlo, estuve como 5 hospitales y no me atendieron en ningún lado. Se me pusieron el yeso mal y una amistad de mí, uno, me llegaron en el Hospital Nacional y ahí fue donde me atendieron. Estuve 3 meses con el yeso puesto. Después estuve 3 meses más dándome fisioterapia. Voy a tener un accidente laboral, lo que había hecho era indisciplina laboral. Porque me quitaron todas las cosas que daban. Primero, me pagaban 75 pesos quincenales, son 150 al mes, $7. En la empresa daba una estimulación en divisa, me la quitaron también. Una jabita que de un módulo, todas las cosas que daba la empresa, yo no tenía derecho a nada, ¿eh? Nada. Es decir, que era una indisciplina, yo cometí un pecado, yo cometí algo malo. ¿Sí? Enfermarse o tener un accidente laboral ahí en la empresa o en Cuba, ¿sí?, es un castigo. Y tuve que incorporarme al trabajo, así con el pie todavía en malas condiciones, cojeando y todo. Porque a los 6 meses en Cuba hay una ley que si tú tienes un accidente a los 6 meses, ya te dan automáticamente peritaje médico. Y a eso empecé mi imposibilidad de trabajar más. Y tuve que ir incorporando así, cogiendo el trabajo. Y el tiempo de completo de rehabilitación, 1 año estuve yo entre fisioterapia, masaje y todas esas cosas. 1 año estuve yo para poder caminar. Y actualmente todavía me sigue doliendo el pie, me tenía que operar el pie. Me dieron la oportunidad de ir y ahí ganamos la lucha. En el año 94, trabajando en La Habana bajo el convenio que existía entre Curazao y La Habana, era ya una empresa mixta. En el mes de abril yo tuve un accidente trabajando en un buque. Se desprendió un diferencial y yo en ese momento estaba colocando los calzos debajo del buque. En el momento que se desprende un diferencial, es un chainfall y la plancha me vino arriba. Eso me pasó el 22 de abril y volví a trabajar el 7 de enero. El gobierno cubano, cuando usted se accidenta, lo primero que hace es que le quite el salario.
voy a darle una remuneración, algo, el salario se lo baja a 75 pesos mensuales, quincenal, 150 pesos al mes. Accidental, con 150 pesos al mes, ¿quién vive en Cuba? Lo otro fue que otro accidente trabajando en esa compañía fue en el mismo Curazao. Bueno, una noche, 8 de la noche, 8 y media, una manguera de gas propano me reventó y me llenó de gas el guante, explotó y me incineró la mano. Me puso la mano del tamaño de así y tuve que ocultarlo, tuve que curarme yo mismo, junto con un amigo trabajador que me llevó una nevera rápido y metimos la mano en agua fría y empezamos a arrancar toda la carne quemada. Toda esta parte interior le tuvo que arrancarla, este tramo de aquí, toda la palma de la mano se fue completo, quedó unos cordeles blancos horribles y todo quedó en carne increíble y ardía mucho. El dolor más grande que puedo haber tenido, no me dolió tanto el dolor de esto con esto, fue diferente a de la quemada, es increíble lo que uno tiene que soportar. Entonces tuve que esperar hasta las 7 de la mañana, terminar de trabajar, de las 8 de la noche trabajando hasta las 7 de la mañana con mi hermano quemado, para que los jefes no se enteraran, porque si se enteraban, era sancionado y mandado para Cuba. Un amigo ahí me recibió para ir a ver un médico escondido, un médico cubano. Por la mañana salí, vi a un médico que me llevaron, que es opositor al gobierno de Cuba y me ayudó mucho. El médico me dijo que estaba muy mal la mano, que tenía que informarlo. Le dije que no podía, la situación es. Entonces me recetó unos medicamentos y me dijo que tenía que chequearme la mano. Me estuvo chequeando la mano y cada 2 o 3 días me veía. Yo tenía que salir escondido e irlo a ver para que él me siguiera cómo iba la mano, porque yo tenía que seguir trabajando, ocultando la mano dentro de un guante, con una pomada que me la compraron unos amigos, y yo tenía que llenarme la mano con la pomada esa, ponerle una venda, introducir la mano dentro del guante. E imagínate tú una quemada dentro de un guante, el calor enseguida que hace y lo que hay que aguantar, para que los jefes no me vieran la mano. Porque los representantes que tiene el gobierno de Cuba ahí no pueden enterarse de que usted tiene un accidente de ningún tipo, porque eres sancionado. Cuando te accidentas, prácticamente te hacen sentir como culpable, que estás cometiendo un delito que a causa tuya misma el gobierno deja de recibir un dinero. Entonces, como castigo de que por accidentarte el gobierno no recibe dinero, eres enviado a Cuba. Yo tenía a mis hijos en Cuba en ese entonces. Y ir para Cuba sancionado, perder el trabajo, perder todo, y de qué vivo. Pasé mucho trabajo con todas las cosas, porque sirviendo a un país, trabajando con una gente que es increíble, no había nadie que te ayudara, nadie que te diera valor como persona ni nada. Es un castigo. Cualquier accidente que te suceda ahí, estás haciendo algo en contra de la Revolución Cubana, porque estás privando al gobierno de cierta cantidad de dólares que estás recibiendo por ti, y por eso te castiga. Entonces uno tiene que aguantar cosas que es increíble. Me sentí muy mal. Fernando y yo coincidimos en Curazao, ¿no? Y ya nosotros habíamos entablado una buena amistad. Y ya yo le dije que no mirábamos para Cuba, ya que estaba aburrido aquello, ¿verdad? Como dicen el dicho, no es más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, estaba aburrido, ¿verdad? Pensé en escaparme y en denunciarlo desde antes de salir de Cuba. Salí. Y me encontré con Alberto cuando llegué ahí, que Alberto se iba también, me lo dijo normalmente, que bueno, espera que yo salga. Ya a mí se me cumplía el tiempo para ir a Papúa, porque esos 6 meses en Curazao, Fernando estaba reciente ahí, ya yo había reunido mi dinerito que me estaban dando, lo tenía en el bolsillo. Me cansé de todo y estuve a punto de salir y denunciar y que el mundo entero conociera todo lo que sucede con los cubanos. Es una vida muy dura, muy difícil, porque nos manipulan, nos mueven a su gusto. Nos explotan, nos hacen sentir que no somos nada, como ser humano nos sentimos esclavos. El gobierno de Curazao siempre tuvo complicidad con Cuba, en la manera que ellos nos tenían ahí, porque qué ser humano en este planeta no conoce la situación de los cubanos, y ellos permitían que los mismos cubanos ejercieran leyes ahí con nosotros, y sabían de toda la humillación, sabían que nos ponían en los trabajos más difíciles, nos ponían en condiciones inseguras siempre. Las extensiones de jornada eran realmente estresante y agotador. No podías negarte a nada, tú tenías que mantenerte de una forma, creo, como si fuese una máquina.
tratar de no sentir el cansancio. Sí, y era una forma de cómo romper el bloqueo. La vigilancia y control que se ejerce sobre los trabajadores cubanos en el extranjero se lleva a cabo por conducto de las sedes diplomáticas de Cuba en esos países. El servicio diplomático de Cuba ha alterado y deformado la forma tradicional como funciona el servicio diplomático y ha introducido agentes de la seguridad del Estado que tienen estatus diplomático allí y que tienen sus auxiliares allí y que a través de ellos es que se ejerce esa vigilancia. En el caso específico de Curazao, eso se ha puesto en evidencia en la presencia física, una isla pequeña como es Curazao, en una ciudad pequeña como es Willemstad, se ha hecho presente y visible esa actitud, esa actividad de los agentes de la seguridad del Estado, que son al mismo tiempo parte del cuerpo diplomático de Cuba acreditado en ese país. Que hay mucha gente de la seguridad atrás de uno. Cualquier detallito no te envían más y uno pierde la oportunidad de denunciarlo. Una comisión que es la que cuida, lo que vigila, eso pertenece a la seguridad del Estado. Ellos van como funcionarios del gobierno, pero son agentes de la seguridad que están vigilando y controlando para que esos cubanos vayan a saltar y van a desertar de la misión. Porque eso se ha dado mucho. Entonces la presión que tienen es muy violenta. Hay muchos que quieren irse, quieren desertar, pero es que el control y la vigilancia que es tan violenta que es imposible. Tienen miedo porque si lo cogen saben que lo perdieron todo. Pero eso es indiscutible. Cada vez que sale una misión cubana al extranjero, la mayoría de la delegación no son los trabajadores ni los medios, son los agentes de la seguridad que van controlando y vigilando todos los movimientos de estas personas. Todo el mundo está vigilado. Ahí nadie sabe quién es quién. Ahí no se puede hacer comentario de nada. Ahí tú no puedes hablar, explicar, expresar nada. Nada en contra de nada. Ni comunicarte con extranjeros, ni comunicarte con nadie. Ahí tienes que andar de trabajo para la casa y de la casa para el trabajo. Y cuando íbamos para la calle, en grupo igual, con un dirigente del partido al frente del grupo, como un niño chiquito. Un trabajador cubano que decida salir de su misión no le es muy fácil. Tiene que burlar la vigilancia y tiene que burlar los reglamentos que existen, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que burlar la vigilancia del país sede. Hay un compromiso entre Cuba y el país que recibe a estos laborantes, como se llama, en el cual se compromete a que si alguno se va, la policía de ese país tiene que buscarlo. Los colaboradores cubanos que son enviados a terceros países son sometidos a un sistema de vigilancia que va desde el momento en que pisan tierra en cualquier país de América Latina o de África donde son enviados, donde realmente se les retiene su pasaporte. Cuando uno llega a uno de esos países, en el mismo aeropuerto lo recibe el de la seguridad y le quita todos los pasaportes. Se tiene muchos problemas para poder escaparse. Se tiene que escapar sin identificación, tiene que burlar la vigilancia de la seguridad de los cubanos y tiene que burlar la vigilancia del país sede con el cual hay ese arreglo. Their money is monitored, what they are given is minimal, and the rest is sent back to Cuba. And if they don't make it back, you know, all of those monies are kept. So they are definitely controlled. Y dentro del grupo siempre son atendidos por los llamados agentes encubiertos, agentes de la seguridad del Estado, que son los que están de forma constante vigilando a los trabajadores cubanos para que no deserten. Les es muy difícil realmente desertar en esas condiciones, ya que no tienen ninguna documentación probatoria. Primero me escapé yo, no me escapé solo. Porque, ¿qué pasa? Que ya no tenía tiempo para cumplir ya. Nosotros vamos a Curazao, 6 meses estamos trabajando en Curazao. Y después viene un relevo nosotros. Yo, cuando se me cumplía el relevo mío, una semana antes me escapé yo. Y Fernando tuvo que seguir trabajando ahí hasta que se reuniera, pero siempre mantuvimos la comunicación y diciéndome las cosas como estaban ahí. Y él me avisaba cuando me estaban buscando, me vieron por aquí. Y todo el mundo salía a buscarme, y te vieron por allá, y todo el mundo salía a cogerme. Principalmente uno que estaba en el cuarto de él, que era el secretario del partido allá, que decía, no, el partido lo vamos a coger vivo mucho. No, Fernando me decía, cuidado siempre, siempre, cuidado. Yo me escapé en octubre. Este día fue un sábado, no me acuerdo.
trabajar a las 7 de la mañana. Fernando en su especialidad y yo lo mío estaban en un banco de una compañía americana, el Dollar Chile. Entonces yo le había dicho, Fernando, no me voy a escapar. Y cuando me dañé y me da por ir a ver que Fernando, Fernando me dice, oye, ten cuidado que oí que están diciendo, un curazaeño está diciendo que hay un cubano que quiere desertar. Y así soy yo. Y cogí y me vestí. Y como estábamos en horario de eso, salí caminando por ahí para afuera. En ese momento venía entrando el gerente de Cuba, el gerente del DO de Cuba. Y me pita, papá. Yo le dije, no, es mi cumpleaños. Pero él iba al contrario, es mi cumpleaños. Yo busco una botella de ron. Me dijo, no, te espero en el albergue. Entonces, automáticamente había que caminar como una mil y pico, ¿no? Cuando estoy llegando a la salida del astillero, me viene la guaguita de la gente que va a salir y me recoge, ¿no? ¿Pero por qué tú no fuiste solo? Y yo, no, compadre, que mira, que ya me voy la semana que viene, yo voy a la zona franca a comprar unas cositas al niño. Y dice, no, monto. Ay, me monto. Cuando volamos ahí, en la zona franca me bajo. Y se tira conmigo uno del partido. Pero imagínate, era un viejo. Son almacenes grandísimos, llenos de cosas. Y yo empecé a jugar la cabeza, hasta que me pude escapar. Yo había contactado con un haitiano que trabajaba conmigo, pero también había contactado con unos amigos míos cubanos, medio cubanos, que ellos me iban a ayudar a recoger, pero que él, como estaba oyendo, no me pudo recoger. Me fui para casa del haitiano, estuve como 3 o 4 días con el haitiano, hasta que me comuniqué con el amigo y ahí estuve los 3 meses escondido. Ese fue el plan mío. Y ahí mantener la comunicación con Fernando para ver cómo estaba. Lo que pasó después yo no lo sé porque yo no estaba ahí ya. Entonces Fernando y Casanova se escaparon en principio de enero del 2005. Yo tenía decidido ya escaparme desde que dejan de salir de Cuba. Tenía pensado tratar de qué manera una vía u otra, tratar de ver cómo se podía parar la guerra. Ellos le iban a buscar otro mecanismo y se iban a dar el gusto de seguir explotando a la gente. Ahí estuve trabajando 3 meses hasta que ellos salieran, hasta que ellos pudieran reunir su dinero y que dieran el paso, como lo hicieron. Ya, después nos pusimos de acuerdo. Siempre la intención fue esa. Nosotros habíamos hablado, les dije, y cuando tuviésemos la oportunidad, lo consideramos juntos, poder salir y denunciar todo lo que nos hacen, lo que nos hacían, porque además nunca pienso que nos podemos poner a ver. Y nos escapamos a la dictadura esa. Pero ellos nos obligaron a hacer esto porque eso no es el ser humano que bueno. Nosotros tres habíamos acordado eso. Cuando consiguieron, Humberto tuvo que salir antes del DOC, escaparse porque iba a ser deportado para Cuba. Y todo porque sabían que él era un posible migrante también para ellos. Nosotros lo que estábamos esperando era que se mantuvo escondido para esperar a que salieran. Cuando salí, nos reunimos juntos. Cuando se escapó Fernando y Casanova, ya éramos tres, ya que yo estaba revuelto completo, ¿no? A través de un periodista que se llama José Álvarez de la Gampa. Su esposa aquí, Olivia, Olivia Campos, nos ayudaron mucho. Le hicimos las aclaraciones y acusamos todas las cosas que hacían en el DOC. A raíz que nos escapamos, y al momento esa gente se pusieron, la gente de Castro, todos los que estaban vinculados al gobierno Curazao con él, pusieron en la búsqueda de nosotros. Incluso la gente, los que nos ayudaban, estaban muy asustados y nos ayudaron a salir rápido de la isla. Saliendo de la isla nos mantuvimos en comunicación. Ellos no sabían que ya estábamos fuera de la isla de 2 días, 3 días. El periodista José Álvarez de la Campa y Olivia Ocampo, ellos son cubanos que están radicados en Curazao, nos ayudaron mucho. Ellos publicaron los artículos y nos contaron todo lo que pasó porque ellos nos sacaron de la isla urgente. Nos ayudaron a salir de la isla por lo que estaba pasando. Fuera de nosotros la isla, el tercer día ellos no lo esperaban que ya estuviéramos fuera de la isla. Sale en la prensa el artículo y aquello se puso peor. Y él fue que nos mantuvo en comunicación con las naciones, con la ANUR.
que era Naciones Unidas para los refugiados, y nos fue encaminando. Pues donde íbamos, nosotros le comunicamos en internet o email cómo es. Se pusieron muy eufóricos los comunistas y los representantes del gobierno ahí, porque parece que no aceptaban que se les fueran los esclavos. Amenazaron más incluso a los que quedaron ahí. Nos ocuparon a nosotros de la represión que tenían que aguantar ellos más allí todavía, como hacían antiguamente, que cuando se escapaba un esclavo, a los que quedaban los azotaban para que pudieran denunciar al que pensara otra vez en ese. Entonces, rápidamente ellos contactaron con Venezuela. Eso son cosas a través del gobierno. Contrataron una policía privada panamericana, se llama así, policía venezolana panamericana, pues, que viene funcionando como un interpol venezolano. Los contrataron el gobierno cubano para que nos localizara nosotros vivos o muertos. Pero ya eso fue a raíz de que sale el artículo en la prensa. Ellos se pusieron más rabiosos y rápido nos movimos a través de Venezuela, nos movimos hacia Colombia. En Colombia nos garantizaron protección. Sí, principalmente ya en Colombia esa gente siguieron atrás de nosotros. Estuvimos caminando 5 veces de casa. Porque ya que llegábamos a la casa, los vecinos nos decían, Cuba, que estuvieron buscando aquí unos manes, no tenían acento venezolano, no tenían acento colombiano. Ay, ya teníamos que movernos rápido, teníamos cambiando rápido domicilio. Hasta que después de 3 meses, me fui a mudar, ya decidimos separarnos, porque no es lo mismo 3 cubanos juntos que uno por cada lado. Siempre manteniendo comunicación. Y como trabajamos en el mismo sitio, un cubano que nos ayudó bastante también allá, tiene una flota de barco, nos puso a trabajar con ellos, separándole los barcos de él. Gracias a Dios, siempre Dios nos ayuda mucho. Colombia nos dieron asilo político, porque ya Colombia estaba poniendo muy caliente. ¿Ya? A raíz que en el 2006 eran los centroamericanos allá, estaban sola la delegación cubana, la seguridad cubana, todo el mundo estaba allá. Estaba lleno de cubanos aquí, ¿verdad? La ciudad de Cartagena, era donde estábamos viviendo. ¿Verdad? José León, que es el presidente del sindicato allá, hicieron contacto con la embajada americana y le explicaron el caso a nosotros, que nosotros estábamos perseguidos allá en Colombia también. Nos llamaron a la embajada americana y nos dieron el asilo para nada, nos dieron todos los documentos para poder venir a este país. Hicimos los trámites y nos mandaron para acá. Fue una cadena un poquito larga, hasta que gracias a Dios, a los gobiernos que nos ayudaron, tanto el colombiano como el americano, estamos. Los más cerca de nosotros, compañeros de trabajo que había ahí, fueron deportados para Cuba, escoltados por agentes de la seguridad cubana. Y en Cuba fueron interrogados también. To whoever has defected, they had just not allowed those families or family members to join the individual that has gone abroad. There has been occasions that those people that have gone abroad and defected have been obligated to pay quantities of money to the Cuban government in order to compensate them for what they've done and to allow those people to be able to leave Cuba. In other words, they have used a sort of a ransom system. Yo cuando me fui de Cuba, mi hijo más chiquito tenía 1 año y medio. Mi esposa recién parida, ¿no? Pues era maestra, ¿no? Y cuando se enteraron de que yo había desertado, no había problema. A ella le decían de que yo me habían prorrogado el contrato de trabajo. Pero ya cuando aceptó Fernando y eso, me echaban la culpa a mí de que yo era el líder. Y entonces le hicieron un acto de repudio a ella, de CDR. CDR es el Comité de Vigilancia que tiene Cuba con Cuadra. Y existe la peor cosa. Eso es uno de los actos más viles y más reprobables del gran macro terror que Castro ha impuesto en Cuba. Utilizar a esos cubanos que se prestan a participar en actos de repudio para ofender, repudiar y a veces escupir el rostro de otros cubanos es una de las cosas más indignas y más tristes que ha ocurrido en Cuba. Y es triste porque ofende a la dignidad de aquel que es objeto de un acto de repudio
y ofende a la dignidad del que está participando activamente en eso. Hay otras experiencias también de otros trabajadores donde se le han dado un mitin de repudio, donde han expulsado a sus familiares y donde se ha limitado la educación superior de sus hijos, ya que en Cuba la educación superior es un privilegio solamente para los militantes y para personas que estén comprometidos con el sistema, y eso lo ha dicho el propio ministro de Educación Superior. Ha dicho: la educación superior es para los revolucionarios, específicamente es la cita. Castro no tiene límites en la manera como él ha violado el respeto a la dignidad que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la privacidad que está en esa misma declaración, el derecho a la seguridad. Todas y cada una de esas tres vertientes de los derechos humanos han sido violadas con los actos de repudio. Yo puedo hablar porque yo soy un desertor del gobierno de Cuba, es decir, yo fui funcionario del gobierno de la República de Cuba y deserté, y me considero también un trabajador que sufrió los mismos despotismos del gobierno de la República de Cuba. En el caso de mi familia, fue sometida a actos de represión, fue sometida a presión psicológica. Mi hija, mi familia fue acosada de forma constante por dirigentes del Partido Comunista de Cuba, hasta el punto de que mi esposa tuvo que dejar de trabajar porque la convocaron a que abandonara el trabajo, o de lo contrario que hiciera declaraciones en contra de su esposo porque era un traidor, era considerado por el gobierno de la República de Cuba un traidor a la patria y un traidor al Partido Comunista. Si la familia de ese trabajador es una familia que está incorporada a la revolución, al sistema comunista, y hace dejación o maldice al hijo o al familiar que desertó, es posible que pase inadvertida. Pero si es una familia que le sigue los pasos a su familiar que desertó, lo sigue teniendo como familia, esa familia en Cuba puede ser perseguida, hostigada, incluso lo limitan de beneficio, lo marcan por el CDR, por el Ministerio del Interior, por el Seguridad del Estado, de que tú eres una persona que tiene un pariente que desertó, ya te vigilan constantemente, no eres una persona confiable, ya te limita tu vida en Cuba para sobrevivir, ya está marcado. Todo te sale más difícil que a otras personas. Mis hermanos también han pagado las consecuencias. Yo tenía un hermano que trabajaba en seguridad personal de civil y lo botaron del trabajo. El otro hermano mío mayor también está sin trabajo. Es decir que conmigo no pudieron, pero se la han desquitado todo con él. Con mi papá también lo tienen marginado también. What I think the person who is trying to learn about this situation with the workers has to understand is that Cubans live in a totalitarian society, and that means absolute. The government is the only employer. In any other government, in any other situation, in any other country, if you get fired by company A, you can go apply for work in company B. In Cuban society, if you get fired by company A by the government, there is no such thing as company B. The government owns everything. So if you are an engineer building bridges and you, for example, and you fall in disfavor of the government, that government has the power and legally the right, according to their constitution, to take away your engineering license and send you to pick tomatoes at the other end of the island for a living, or to work in a micro brigade setting concrete blocks on a building, or just to leave you unemployed, non-existent, and you can starve to death. It's absolute power. It's absolute power in the sense that they control every building, every construction company, every manufacturing plant, every school, everything. They can shut off your water, they can shut off your electricity, they can take away your ration card. They can make you a non-person. They can totally erase you from society. So that is the power. They have no limits. They have absolute power. El niño, mi esposa empezó a trabajar. Como es maestra, le pusieron el círculo, ¿verdad? Cuando la última vez hablé con ella, que le habían sacado al niño el círculo. El círculo es un círculo infantil donde están los niños chiquitos para que las madres vayan a trabajar. Lo dejaron sin círculo los niños. Tengo mi madre y mis tres hijos. Hace 4 años que estoy separado. Tengo mi esposo y mis tres hijos en Cuba. Mi madre se ocupa mucho de mis hijos. Mi madre es una anciana, ¿eh? ¿Qué le pueden hacer a mi madre, que es muy bien? Mis hijos son niños menores de edad. Es la única familia que me queda en Cuba. Familiares en Cuba corren el riesgo de perder sus trabajos, sus hijos son acosados de forma constante en las escuelas y realmente son sometidos a sistemas de depresión psicológica y en ocasiones hasta de abusos físicos. Comunicarme sí me puedo comunicar, pero le digo una cosa,
cuando yo le toco algún tema delicado, me cuesta la comunicación y después me cuesta trabajo de mal. Es decir, cuando yo le digo, hay veces que, ¿me entienden? Como si estuvieran escuchando y no quiere que ella oiga cualquier cosa que le digo, no, que de aquí, de las personas que me están ayudando, me cortan la comunicación. Los emails los reciben, me llegan a mí abierto y le llegan a ella abierto, ella los lee. ¿No? Realmente los líderes sindicales que se encuentran en prisión, y no solamente los líderes sindicales, sino en su gran mayoría los opositores en sentido general, se han expresado en contra de la explotación a que son sometidos los trabajadores cubanos. Tal es el caso que si nos remontamos al año 1997, podemos ver una declaración de Concilio Cubano firmada por más de 150 organizaciones opositoras dentro de Cuba, donde le advertían a los inversionistas extranjeros que en una futura Cuba democrática, sus inversionistas, sus empresas que tienen intereses económicos en Cuba, podrían ser demandados por el gobierno y por sindicatos realmente democráticos al ser consideradas estas inversiones cómplices del actual régimen militar cubano. The international labor organizations have done almost nothing in regards to the situation of the Cuban worker. If there is a possible pattern, would be in the private sector, where precedents have been set by other companies, such as Unical, which had a company that had a problem in the Far East in dealing with slave labor, and they lost a huge lawsuit. And in the future, I think that could be a factor insofar as private lawyers or a class action suit against the Cuban government based on the same pattern that Unical did, because it's a very similar situation of slave labor not paying the workers what's rightfully theirs, and paying directly to the government. The government serving as an intermediary and allowing labor problems and allowing unhealthy situations. Se pueden establecer litigios y demandas en el presente, sobre todo en el presente, contra las inversiones extranjeras en Cuba. Y en eso deben cooperar tanto los sindicatos de los países de donde proceden las inversiones, como los gobiernos de los países de donde proceden las inversiones. De la misma manera que a los inversionistas norteamericanos se le ha exigido que en México, por ejemplo, respeten la legislación laboral, de la misma forma hay que exigirle a los inversionistas en Canadá, en España, en Italia, en México, en otros países que tienen compañías mixtas con el gobierno, que respeten y que se atengan al cumplimiento de la legislación internacional vigente que protege al trabajador. Well, the international organizations of labor have actually gone to making, I would say, sometimes token statements as far as that. But as mentioned before, they haven't done specifically anything to curtail the practice of the Cuban government to exploit the workers. Los inversionistas extranjeros tienen conocimiento pleno de lo que está sucediendo en Cuba. Estamos teniendo ventaja de la represión que ejerce sobre los trabajadores cubanos, su indefensión ante los acuerdos que establece el gobierno con estos inversionistas extranjeros. Y están siendo parte, convirtiéndose en cómplices de este gobierno, el cual con estas actividades económicas pues también contribuyen a que ellos puedan ejercer la represión con que siempre se han manifestado en contra de la clase obrera. Los inversionistas extranjeros actuales en Cuba, todos son violadores de los reglamentos, son violadores de los acuerdos internacionales que regulan la relación entre inversionista y sindicato. Y por lo tal, como tienen el conocimiento de que en Cuba están violando, lo tienen porque ellos hacen su relación económica directamente con el régimen. Y saben que el régimen de Fidel Castro no transfiere a los obreros los salarios que el régimen retiene. Por lo tanto, se mantienen en esa situación, no exigen que ese derecho sea aplicado y por lo tanto son cómplices. Y son cómplices además
porque es una mano de obra que también es barata y por lo tanto tiene la posibilidad de obtener grandes beneficios y de amortizar sus inversiones en 2, 3 y 4 años. Ahora tú estás básicamente haciendo el mismo trabajo aquí en Estados Unidos de lo que hacías allá en Curazao. ¿Cómo tú te sientes aquí como trabajador? Sí, como una persona. Ni más ni menos que como una persona. No tengo que estar con el sigilio de que llego tarde del trabajo. Porque en Cuba todo era sanción. Si hacía un mal trabajo, todo es con una presión arriba de uno. Aquí me siento más relajado. Los jefes no están arriba de uno con un látigo ahí y termina eso para que empiece otra cosa. No. Eso aquí se trabaja. Se trabaja igual. Pero uno trabaja como una persona, que se siente uno. Que su trabajo, los beneficios son mucho más grandes, ¿no? Monetariamente no te voy a hablar, porque en Cuba no se consigue dinero. Pero digo, física y espiritualmente uno se siente muy, muy tranquilo aquí. El trato de las personas, de los americanos con uno, es muy distinto por completo a los que hacían los esbirros allá. Es exigencia. Casualmente, el sábado me cayó una limada en el ojo, una partícula de acero en el ojo. Y enseguida me llevaron para el médico y del médico me llevaron para una clínica. El médico dijo que no podía tener jugármelo para una clínica especial y todo va para el gasto de la compañía. Estos 3 días que yo sin trabajar, ya hoy me incorporé. El médico me tuvo que dar de alta y decirle en un papel que yo podía trabajar, si no, no me dejaban trabajar. Y contrario por completo a Cuba, que tuve que trabajar con el pie partido para poder seguir, no me dieron nada de trabajo. Es una diferencia a lo que me pasa aquí. Yo también tuve una partícula, un ojo también, porque en el trabajo nosotros, un oficio que esas cosas pasan, es muy normal, aunque tenga todos los medios de protección. Me recorrieron, me montaron un carro y me recorrieron por 3 o 4 hospitales que yo decía, pero ¿por qué? Y buscando al mejor especialista hasta que me llevaron a un especialista. Bueno, todo corrió por la compañía. Me pagaron los medicamentos, me pagaron los días que estuve sin eso. Me tenían un chequeo, no sé, como una supervisión constante después de que me incorporé a trabajar, de cómo estaba. Vaya, es otra cosa a lo que yo he vivido, lo que viví ahí. Y gracias a Dios me libré de esa esclavitud. Nosotros decimos esto porque hay muchos otros cubanos en otras partes del mundo que de cierta manera u otra están pasando por la misma situación y el mundo entero desconoce. No importa el oficio, puede ser cualquier oficio, pero el objetivo de lo que está sucediendo, lo que le están haciendo los cubanos es el mismo, y nadie lo conoce. Realmente yo creo que las organizaciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa de los derechos humanos y de los derechos laborales mantienen una posición de fuerza cuando es un régimen de derecha. Cuando el caso de Pinochet en Chile, cuando el apartheid en Sudáfrica, cuando el caso de Birmania, es decir, ha habido una actitud más fuerte y de firmeza a defender los derechos de los trabajadores y a condenar a los inversionistas extranjeros y a condenar a los propios gobiernos ante estos foros internacionales. Existe una tendencia más suave, la dictadura de izquierda o con los gobiernos de izquierda, mientras que las dictaduras de derecha son severamente condenadas en todos los foros internacionales. I think there is a double standard. No han hecho un verdadero trabajo con relación a la explotación que se realiza en Cuba. Han sido bastante indiferentes, han mantenido una actitud, no sé si llamarla efectivamente de complicidad, pero en realidad nunca han establecido, nunca han denunciado la explotación y el abuso que se comete contra el pueblo cubano trabajador, el cual siempre ha sido víctima de las disposiciones políticas del gobierno. En el caso de Cuba todavía existe cierta condescendencia por, yo te diría, un paternalismo de estas organizaciones. Well, when we've gone internationally, we've tried to drum up support. Other international labor unions generally tend to be of leftist orientation. Cuba, dentro de todo este proceso, se ha dedicado a, como ellos dicen, capacitar dirigentes sindicales de América Latina en una cantidad que pueden ser aproximadamente 4.000 dirigentes sindicales en los últimos 15 años. Y esos dirigentes sindicales, todo el mundo conoce que llevan un proceso también de trasfondo ideológico. En muchos casos son captados como agentes de la inteligencia cubana, estos dirigentes sindicales de América Latina. So, although we do get a private nod
and agreement that what the conditions that Cubans work under are unfair. They refuse to say anything in public because they do not want to come out against the Cuban government. Definitely, if you're a good student of history, you find out that the patterns are usually the same. There's a certain degree of protection to the left-wing governments, and there is a pattern of trying to curtail the benefits of the right-wing regimes or find a way to topple those governments if possible. Not only is there a double standard with the case of Cuba, but also with the case of any left-wing versus right-wing organizations. It seems that the small minorities with the loudest voice sometimes get their way. In the case of labor issues, anytime that the left is controlling the pot and they control the press, they control the media and the news that goes out, then you see that there is not so much of an uproar or a problem with the labor abuses. And when I speak of the Cuban issue, to me, China is just as bad as Cuba. They're notorious for how they treat their people. And yes, you never hear anything come out of China either. No, I don't believe the behavior of the International Labor Organization is fair. I think they have to demand more of the Castro government. I think they have to create pressure on the Castro government. I think there have been attempts in Cuba to create movements such as Solidarity, and all it has ended up, it has been with prison sentences for those opponents to the Cuban government that have tried to create unions inside the island. You know, if you're going to be an activist, just like a peace activist or a labor activist, you really can't say that you're a true activist or that you really care about these things if you're going to promote one side because it's a left side or a right side because it's the right wing. It really has to be across the board. These laws have to be respected internationally. And do we think it's fair? No, I don't think it's fair. I think in some cases it's even duplicitous to keep down the plight of the Cuban people. There is the fact that some of those governments, which unfortunately a large number of them, have investments in Cuba. And those people look the other way in order to improve their financial, economic status, even political status, because they need to vote at the United Nations and in the World Bank and here and there. So they all have their own personal or government agenda. We are seeing different precedents set in the world with foreign investors that do slave labor practices in small countries. Up to now, where we've seen action being taken is in countries where there are actually perhaps right-wing dictatorships, where you would call them. We're trying to get some precedents set towards what is happening with the Cuban government. There was a case, it was a few years back, and it was dismissed because it embarked upon too many different kinds of businesses that were involved in doing foreign investments in Cuba. And we were trying a case right now, and it is with the dock workers of Curaçao. We're narrowing it down to one company in order to set a precedent. So we're working now with a case with the dock workers of Curaçao to see if we can get any legal recourse for these folks and see if we can drum up support for them. In the 19th century, when Spain controlled Cuba, they had a minimum requirement by which owners of slaves had to feed their slaves in order for that slave to be productive and to be healthy. And the Spanish government specified what was the minimum protein level that he should be eating, the taking care and feeding of a slave. In the 1980s, or late 1970s, Enciano Toirac made a study breaking down a comparison between what was then, in the 80s or late 70s, the ration card of food allowed the average Cuban in the Cuban society, comparing it to the feeding of a slave in the 19th century. The Cuban slave ate 70 or 80% better, had a better diet than the average Cuban in the 1980s. And I imagine by 2005, 2006, 2007 standards, it'd be even lower because the rationing has gotten even worse. So that gives you an idea. A slave in the 19th century eats better than a Cuban in the 21st. Fidel Castro, por lo que conozco, lo que he leído y la gente anciana de donde yo vivía, que yo soy nacido en la revolución, pero cada vez el país se ha
en vez de ir hacia adelante va hacia atrás, se va desgastando más. Eso se ve en el urbanismo, que la ciudad lo que se está destruyendo, y al destruirse una ciudad se está destruyendo un país, se destruye un gobierno y la gente cae más en la miseria. Y todas las personas ancianas que son desde antes Fidel, sí me han contado todas las diferencias. Lo mismo en la economía, que en todo, porque Fidel encontró ese país que prácticamente era el tercer país más rico de América. Y hoy por hoy es el primer país, creo, más pobre de América. Para nosotros los cubanos, un país que estuvo muy cerca, que Fidel lo separó. Y tenemos muchas raíces aquí en este país, como nosotros tenemos muchas costumbres de este mismo pueblo americano. Y Fidel lo único que hizo fue desvincular y no dejar que los jóvenes hoy en día conozcan sobre eso. Nos ha estado mintiendo toda una vida. Yo la primera vez que trabajé junto con los americanos fue en Curazao. Supo apreciar que todo lo que nos decían siempre fue mentira. La gente que más se preocupó, yo trabajando a un bordo de un banco americano, los tripulantes mismos se preocupaban de cómo tú te sentías, estabas bien, si tenías alimento, te traían alimento, eran una persona muy agradable. Llego aquí a los Estados Unidos, son la gente más buena gente que yo puedo haber conocido en mi vida. Muy serviciales y ayudan mucho. Llegué aquí y conseguí trabajo aquí en un astillero. Es muy diferente a donde yo trabajé toda mi vida. Yo trabajo bastante, pero aquí me siento más complacido. Y cuando tú estás más complacido, trabajas más. Porque tú sientes la atención. Las personas cuando se van a dirigir a ti, te dan el valor como persona. No te imponen las cosas, conversan contigo. Aquí no, aquí le dan más valor a el valor que necesita el ser humano. Porque te valoran como persona. Y en este pueblo interesa más la vida del ser humano que el trabajo. Y yo estoy criado de otra manera con el sistema de Castro, que interesa más el trabajo y ser humano que vengan otros. Es lo que siempre nos han educado a nosotros. Mamá, papá, mis hermanos, esposa, hijos, todo el mundo está en Cuba. Uno pequeñito, cuando me escapé, tenía un mes y medio. Y ahora tiene que cumplir 3 años. Bueno, I like this country very much. Was my dream to come to the United States and make my work here in the chip. It's the best country. ¿Cuántas mentiras necesitas para lograr una verdad? ¿Cuántos culpables echarás hacia el mar? ¿Cuántos castigos premiarás? Dame la vida, dame la muerte, pero por Dios dame la verdad. Devuélvame el trigo y los desaparecidos. Muéstrame que puedes gobernar. En mí lograste lo
parecidos. Muéstrame que debes, muéstrame que sabes, muestra que mereces gobernar. Amores extranjeros, vecinos que no veo, futuros tan inquietos que no los puedo ver. Que lo gano, trabajos mal pagados, el negro es maltratado y el blanco ya se fue. Si esto sigue frío, exilio es mi destino. Me dicen que en Miami la meca encontraré. Mi tierra la enterraste, mi hermano lo mataste. Lo único que queda es que te vayas. No te olvides que el engaño llegará a negarte que la historia.